In my last videos, I've told you design is all about projecting into the future, and teaching is the best way to do so. This video is about my students. Hi, my name is Gonzalo Rainetti. I'm a designer and PhD candidate. This channel is all about design, sustainability, and other treats. During the last semester at the university where I teach, Universidad Finisterrae, forced by the COVID-19 lockdown, we had to move into an online system. None of us were prepared, probably you wouldn't as well. Besides directing final projects, I also teach this semester Research 3, which is a course whose objective is to bring out a personal opinion from our students. In this sense, I ask them a question. Why design is more important than ever in history before? The 7 next videos are a selection of what they turn in as a project. Please enjoy. El diseño es la capacidad de mirar, analizar e investigar, ser personas creativas. Esto viene de la mano con un permanente estudio e investigación de diferentes disciplinas externas y con el desafío de integrarlas en cada uno de nuestros proyectos. El diseño, los productos y el consumo generado en las últimas décadas es el gran problema que afecta la realidad de los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué es importante hoy el diseño? La conciencia que existe hoy del futuro es la que en muchos años antes no existió y es la que creó la gran escasez de recursos naturales que hoy vivimos, además de los excesivos niveles de desechos que creamos diariamente. La responsabilidad es individual, grupal y mundial, de investigar cómo revertir estos problemas y diseñar conscientemente aprovechando hasta el máximo de los materiales. Esto nos hará posicionar la sustentabilidad sobre la obsolescencia de los productos, y esta es la tarea que hoy debemos hacer. Si no se comienza a generar la conciencia hoy, seguiremos en el círculo de sobreconsumo y de obsolescencia programada en la que hemos estado por décadas, y la que nos inclina a tener los problemas ambientales y sociales que existen hoy en día. En un paisaje donde la huella del hombre se hace notar y la cultura de lo desechable impera la concepción que tenemos, es necesario reflexionar sobre las prácticas que dejó la industrialización, la cual generó contaminación, desechos, tienen conciencia de lo que sucede con lo que se ocupa. El tiempo pasa y todo lo material se deteriora, pero parte del diseño se ha encargado de que ese desgaste sea intencional, por asuntos del mercado. Hoy en día es importante el diseño porque es necesario desarrollar nuevas formas de construir, nuevas formas de envasar, nuevas formas de ver el daño que genera el humano. Desechos de las constructoras, toneladas de papeles y plásticos que van a dar a océanos, potreros y entre las mismas viviendas. Genera serios problemas, quizás no repercutirá tanto en nosotros, pero sí en las futuras generaciones. Es por esto que hoy encontraremos proyectos como Construye 2025 del Corfo, que busca financiar proyectos sustentables. El cambio de concepción ya se generó y las nuevas generaciones muestran más conciencia sobre este delicado tema. El diseño debe mostrar el camino del cómo hacerse cargo de las materias primas y generar nuevas alternativas de uso. Seem to whisper.
¿Por qué es importante el diseño hoy en día? El diseño no es solo un dibujo, una ilustración digital, una maqueta, o solo hacer cosas estéticamente bonitas. El diseño es más que eso. Actualmente existen variadas definiciones de diseño. Es un concepto que está en constante cambio debido a las circunstancias y necesidades que va teniendo la humanidad con el tiempo. Para un diseñador, es fundamental comprender las características de la sociedad y los rasgos que definen su cultura. Según Erley y Sala, mencionan que el diseño consiste en identificar la oportunidad y crear para cada proyecto la idea que llevará a otros a creer que incluso lo improbable es posible. En efecto, el diseño consiste en plantearse preguntas y encontrar nuevas oportunidades. Nos encontramos en un periodo de cambio cultural que requiere un modo nuevo de pensar. A medida que cambie el ritmo y estilo de vida, la gente pensará y se comunicará de formas diferentes. Estamos en un contexto en donde la sociedad enfrenta retos económicos, sociales y medioambientales cada vez más complejos. Estamos rodeados de tantas cosas hoy en día, tecnología, información, globalización, que mientras más cosas tengamos, más necesidades se presentarán y más diseño se requerirá. El diseño es una herramienta que permite una evolución y mejora. ¿Por qué el diseño es hoy más importante que nunca antes en la historia? Para responder esta pregunta, primero debemos definir ¿qué es el diseño? Según Charles Eames, el diseño es un plan que dispone elementos de la mejor manera posible para alcanzar un fin específico. Considero que esta definición es adecuada, ya que la podemos interpretar como una disciplina que comprende la esencia de las necesidades y problemas de los usuarios para luego resolverlos de la mejor manera posible, combinando ciertos elementos apropiadamente y tomando en cuenta que los detalles hacen la diferencia en un gran diseño. Entendiendo esto, podemos dar una mirada al contexto actual y preguntarnos, ¿qué está pasando hoy en día? Según la organización ecologista The Ocean Cleanup, actualmente hay más de 5 billones de piezas de plástico que cubren el océano, y los ríos son la principal fuente de contaminación, puesto que son las arterias que transportan los desechos de la tierra al océano. Asimismo, se encontró que solo 1.000 ríos son responsables de aproximadamente el 80% de la contaminación. Y de acuerdo con el noticiero BBC, a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año y tan solo un 16% de esa basura es reciclada. Por lo tanto, en base a estos estudios podemos deducir que la contaminación aumenta a pasos agigantados y que la industria es el principal factor de este desastre ecológico. Sin embargo, el ser humano como individuo tampoco es capaz de cuestionar este accionar para lograr un cambio sustancial. Vivimos en una sociedad de consumo donde estamos tan acostumbrados a lo desechable que se nos hace complejo pensar en un estilo de vida con un consumo responsable. Es por esto que la industria debe comenzar a preocuparse por sus métodos de producción para así transmitir este hábito a las personas. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué hoy el diseño es más importante que nunca antes en la historia? Porque hoy el diseño es una disciplina que se ha desarrollado en diversos ámbitos profesionales y es capaz de incidir en numerosos contextos de la vida, tanto a nivel humano como a nivel social. Desde siempre, el rol del diseñador es solucionar las necesidades de los usuarios. Pero hoy más que nunca se debe solucionar un gran problema, el calentamiento global y la gran cantidad de desechos que producimos. Por esta razón, el diseño sustentable es una pieza clave para solucionar los problemas de hoy y contribuir al mañana. Siendo este, ¿quién tiene en cuenta los aspectos ambientales en todos los niveles de producción? Asimismo, persigue el objetivo de fabricar productos que aporten el menor impacto posible en el ecosistema a lo largo del ciclo de vida. ¿Por qué el diseño es hoy más importante que nunca antes en la historia? Para responder esta pregunta, parto desde valorar el diseño, desde un momento histórico, una necesidad y una solución como respuesta a cada época. Esta pregunta no la puedo validar como afirmación en nuestra evolución creativa. Lo ya existente nos ha establecido puntos para el continuo avance, debido a que cada diseño en cada época ha sido de importancia. Si hablamos de diseño, podemos decir que es evolución, desarrollo, transformación, debido a que nuestro entorno es dinámico.
El diseño es una actividad que se centra en la persona y su entorno. Permite dar soluciones a problemáticas, las cuales nos enfrentamos a diario. Es un proceso interdisciplinario, ya que este no se encuentra aislado. Diseñar es analizar, observar, investigar, vincular. Estas son maneras de entender y procesar la información con la que estamos en contacto a diario, presencialmente y virtualmente. Esta información nos da la oportunidad de desarrollar un futuro mejor y ser conscientes de que nuestras creaciones tienen una repercusión y que debemos hacernos cargo de estas. El avance tecnológico, como los software, hardware, la robótica, maquinaria, etc., se interrelacionan y nos sirven como base para el conocimiento y desarrollo. La tecnología es una herramienta con la que estamos en contacto a diario, la cual nos ha permitido sistematizar procesos. También nos permite una rápida obtención de información, posibilitándonos una conexión como sociedad de manera mundial. Esta nos permite y facilita desarrollar soluciones en los ámbitos educacionales, salud, sociales, políticos, ambientales, económicos y muchos otros. A la vez, nos ha transformado como sociedad a ser personas de inmediatez, donde entre más fáciles sean los procesos, mejor es nuestra calidad de vida. Por otro lado, esto lo hemos llevado al sobreconsumo y sobreproducción, generando 1 millón de desechos a nivel de industria, siendo inconscientes en nuestra manera de consumir. Por lo que este problema es de todos y debemos hacer un cambio de hábito. Esto siempre suena como frases cliché, pero es una responsabilidad en conjunto, por lo que el diseño ha tenido que reivindicarse hacia la sostenibilidad. Debido a esta crisis sanitaria, hemos valorado ser una unidad colaborativa como sociedad y como equipos multidisciplinarios, lo que nos ayudará a tener un futuro tanto individual como social. Hoy en día, al enfrentarnos al constante pensamiento de nuestro futuro y su fragilidad debido a esta pandemia, nos ha hecho ser conscientes de qué productos y servicios son indispensables para nuestro vivir, por lo que el diseño ha tenido que adaptarse a este nuevo modelo de consumo, donde las cosas esenciales son las que estamos priorizando. El consumo de ciertos objetos y servicios han quedado postergados y quizás obsoletos. Y otros se han aumentado, por ejemplo, mascarillas, donde el diseño profesionalmente ha tenido que desarrollar distintas soluciones de productos específicos, y también han surgido diseños creativos para la misma necesidad, pero no siendo todos una propuesta eficiente a la necesidad real. Esta nueva realidad nos ha mostrado que podemos vivir con menos, por lo que nuestras prioridades están en constante dinamismo, y por eso el diseño se hace importante en cada momento, por lo que el diseño es hoy más importante que nunca porque es nuestra actual realidad. Todos como diseñadores estamos adaptándonos continuamente y hoy tenemos una problemática global, común, la cual debemos combatir de manera individual y colaborativa. Para contextualizar, debemos saber que estamos viviendo un momento de transformación a nivel global que nos ha llevado a cuestionar las estructuras de poder que sostienen la injusticia social actual y la destrucción del medio ambiente. Entonces, en un contexto de cambios y redefiniciones a nivel planetario, tenemos una gran oportunidad para imaginar y crecer en un futuro más colaborativo, entendiendo que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que dependemos los unos de los otros. Dicho esto, es que nace una nueva forma de relacionarnos entre especies y con el mundo. Es por esto que en el contexto global en el que nos encontramos surge un espacio para percibir el diseño desde la base de que es una disciplina en constante cambio y evolución, de cuestionamientos permanentes respecto a las formas en las que nos comunicamos y qué herramientas usamos para ese fin. Debemos entender al diseñador como un conocedor, investigador y relacionador de la imagen y la palabra, para sentar las bases de lo que hoy conoceremos como el futuro del diseño. Es el momento de ser más creativos que nunca y dejar de lado nuestra individualidad, pensando en el diseño como objeto que responda a las oportunidades y necesidades reales en conjunto con la adaptación de las exigencias sociales y medioambientales, adoptando el concepto de diseño desde una visión integral, en el cual nos hacemos cargo de las oportunidades con el fin de beneficiar a la sociedad y entender el proceso de diseño desde la naturaleza, aprendiendo de sus modelos y sistemas. If this video gets monetized, we're going to donate all the money to Greenpeace Chile. Please don't forget to subscribe and like in order to not miss my next videos. Ciao.